Bienvenido nuevamente a Bien Entre Líneas Latam. Mi nombre es César Oviedo y el día de hoy me acompaña José Manuel de España. ¿Qué tal? Él es un ingeniero, ¿cómo me decías? Ingeniero de soporte. Ingeniero de soporte de Microsoft, especializado en la parte de Azure, uh-huh. speaker internacional, de etcétera, otros. Etcétera. Uh-huh. Y lo quiere mucho la mamá. Eso también es verdad. Hola. Hola, mamá. No, pues, no, por aquello, acabamos de grabar un video sobre la comunidad, se los dejo por ahí para que lo busquen también. Sí. Pero hoy vamos a estar hablando un poco sobre Azure como tal, uh-huh. Sobre seguridad, sobre migración, sobre un poco de generalidades al final de cuentas sobre Azure. Sí, porque tenemos muchos casos de soporte que los clientes hacen test y encuentran cosas que les llaman la atención. Entonces, muchas veces surgen las dudas de cuál de inseguro o cuánto seguro es Azure. Entonces, yo lo que te puedo contar es que es seguro, que tenemos muchas seguridades, mecanismos de seguridad que aplicamos Machine Learning para ello. Sí, vamos a ver, muchas veces hay las empresas, insisto, una de antes de decir si estás, bueno, pensémoslo así, yo soy una empresa uh-huh. y el tema es, yo siempre lo digo esto, yo soy el gerente de TI, voy a un SQL Server, me enseñan algo súper bonito uh-huh. y llego a la empresa y en ese preciso momento, digo, ¿y ahora qué? Sí, surge. Y ahora, ¿cómo dices? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Tengo limitaciones? Eso, inclusive, ¿eso es para mí o no es para mí? Uh-huh. Entonces, ¿sabes? También depende mucho del tipo de cliente. Hay clientes que son... Tenemos dos tipos de clientes en Microsoft, que uno es Professional, ¿vale? Que el cual crea un ticket y lo abre. Y otro es Premier, que es que tiene una especie de contrato con Microsoft. Si tú quieres, por ejemplo, saber si eso es seguro para ti o no, aparte de toda la documentación que hay, que es enorme, mi sugerencia es crear un caso de soporte. Por ejemplo, con ese caso de soporte te podrán ayudar a... oye, ¿cuánto es seguro para mí con mis problemas? Yo creo que ahí te podría ayudar. Vamos a ver, entonces, si yo soy una empresa X, uh-huh. llámese una, no sé, una empresa X, la que sea, uh-huh. yo, si tengo contrato con Microsoft, el que sea, me imagino yo. Uh-huh. O sea, si estoy en orden, puedo llamar y preguntar y... Sí, o incluso nosotros, si vemos que... Bueno, sí, perdón, luego te cuento más cosas, pero... Perdón, sí. Pero, pues sí, básicamente, sí. Entonces, Microsoft está ahí para resolverme esas dudas. Sí. Si hay una legislación en mi país, si hay algo por el estilo que me está limitando, que me dice... Microsoft me puede dar esas respuestas. Sí, es así. De hecho, es que a nosotros nos interesa que la gente use cada vez más Azure. Es decir, al final, ayudar a un cliente es al final es ayudarnos a nosotros mismos en nuestro negocio. O sea que sí, sí puedes hacerlo así. Y ya te digo, muchas veces si tú creas ese caso de soporte, nosotros también podemos redireccionarte a empresas que son partners nuestros o MVPs que tienen sus propias empresas que te pueden ayudar. Es decir, depende un poco de lo que quieras, dónde quieras ir, dónde quieras, qué duda quieres resolver. Pues una duda sencilla, o saber si esto es para mí, o hacer una prueba de concepto. Microsoft, depende si es Professional, yo ahí puedo ayudar, podemos ayudarte. En crear ese punto, esa prueba, no podemos ayudarte, pero podemos resolverte tus dudas y ayudarte en buscar, oye, esto sí para ti, no es para ti. Pero la prueba de concepto sí que sería necesario que intentara buscar una empresa que te ayudara o tú mismo hacerlo. Y si tienes dudas, pues creamos un caso de soporte. Y luego está la parte, como hablamos, de clientes con contratos, como comentabas, que ya sí que tienen una especie de estructura, que tenemos una estructura en la cual puede ir una persona a tu oficina, puedes trabajar contigo on-site y ver esas cosas. O sea, digamos que en esas cosas podemos ayudaros en ambos sentidos. Ok, y desde una perspectiva técnica, digamos, ¿cuáles son las dudas más comunes sobre la seguridad? Insisto, de una perspectiva técnica. Es decir, yo sé que de hecho hay todo un mundo, por ejemplo, acá en Costa Rica, uh-huh. hablar banca y Azure es casi imposible. No, aquí por lo menos está esa visión, inclusive puede ser que esté desactualizado yo, uh-huh. pero eso es una cosa que siempre se habla. Entonces, desde una perspectiva técnica, ¿qué es lo que ofrece? Lo primero es, puedes entrar en una página web que hay sobre Azure y te explica todos los protocolos de seguridad que pasamos. No protocolos de seguridad, sino el tema de las ISOs, es decir, de las normativas que seguimos, son todas. O sea, incluyendo la más restrictiva que creo que, si no mal no recuerdo, era una con tarjetas, las tarjetas de bancarias. O sea, puedes colocar tu base de datos en una tarjeta de banco en Azure. O sea, nosotros...
internamente hacemos una serie de operativas que aseguran que esos datos no van a salir y que va a ser seguro. O sea, tenemos una protección bastante alta con ese sentido. Sí, de hecho, tal vez suene, ¿cómo le digo? Que me estoy contradiciendo, pero es que insisto, esa es la duda general. Pero, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica a implementar en bancos. Uh-huh. Y cuando yo digo, yo trabajo en banca y también trabajo en algunas, aunque sean máquinas, algunas VMs sobre Azure, la gente me dice, pero eso es un banco, está loco. No, eso no se puede. No te puedo decir si hay clientes con bancas o no, pero sí que los hay, pero alrededor del mundo. Pero, mira, tenemos una... El punto es ese, hay casos de casos. Sí, y no es que yo tengo que subirme el core bancario. No. O no es que yo pueda subirme todo. O sea, todo depende de... Puede ser un entorno híbrido. Es decir, no tiene el porqué que sea un entorno coger todos tus datos y moverlo a Azure. Que los puedes recuperar. Que nadie... No se vamos a quedar con ellos. Sino que puedes trabajar en un entorno perfectamente híbrido y tener parte de tu negocio como una opción de backup de alta disponibilidad o bien tener parte de tu negocio ahí. Es decir, no tiene el porqué. Y, por ejemplo, hay cosas que tenemos ahora mismo en Azure. Por ejemplo, puedes visitar una página web, rellenar un formulario y hacer las pruebas de seguridad que tú quieras. Ok. ¿Sabes? Y tú veas tu banco y dices, oye, mira, yo soy un experto en seguridad y el departamento que tenemos de seguridad va a hacer tus tests. Todos los tests que tú quieras. Entonces tú vas a esa página web, rellenas un formulario indicando que vas a hacer ese proceso para que nosotros sepamos que hay alguien haciendo ese proceso y haz tus tareas que quieras hacer, todas las tareas que quieras, ¿vale? Y nosotros ahí te mostramos cuánto es seguro bajo tus controles de seguridad es Azure o no. Entonces, eso te podrá ayudar bastante a conocer un poco el entorno que hay detrás. Tanto puedes chequear tus aplicaciones, puedes chequear tu SQL Azure, puedes chequear tus servidores y ahí puedes sacar un poco de información de cuánto seguro es. Y luego seguir los protocolos que hemos hecho de las ISOs, de la documentación que tenemos alrededor, que explican todos los procedimientos que seguimos. Okay. No, está bien interesante, porque insisto, o sea, hay una generalidad de que esa es, o sea, como hablamos antes del video, es que la principal duda es seguridad. Y Microsoft y Azure es seguridad, es decir, no solamente seguridad, sino alta disponibilidad. Por ejemplo, tenemos cada vez que creas una base de datos en SQL, tenemos tres copias. Si haces creas un archivo en un storage, tenemos tres copias, y no solamente en un servidor, lo tenemos en otra región que está pareada para normativas de seguridad, que está siempre también replicado. Con lo cual, para nosotros, tanto la alta disponibilidad, la seguridad, es importante, si no... ¿Sabes? Ahora, tal vez fuera del tema, pero ¿sabes? Algo que siempre me ha llamado la atención es cuando se hacen comparativas de precios. Es un poco injusto, porque comparan tenerlo todo on-premise, es decir, en mi empresa local, versus tenerlo en Azure. Pero solo ven como quien dice, voy a montar una base de datos versus montar una base de datos. Uh-huh. Excluyen todo el tema, como decías, de la alta disponibilidad, etcétera. Sí. Todo el trabajo que está por detrás, que es, entre comillas, gratis, y aún así es más barato en Azure que en tenerlo on-premise. Y aún así, insisto... Es que cambia el concepto. Es que antes, como yo he sido también DBA en trabajando en premis, trabajando con servidores, y siempre queríamos el servidor más grande, con más capacidad. Eso es verdad. Es decir, yo quería si tengo 80 cores, mejor que 64. ¿Pero lo vas a usar? No, pero me gusta tenerlo. El tamaño importa. Importa, sí. Pues ahora cambia el concepto. Ahora es más lo que voy a pagar, o sea, lo que estoy pagando es lo que necesito. Y a lo mejor, yo he visto empresas que tenían un servidor con 64 cores, y tenía una sola base de datos y han ido a Azure, se han cogido una estándar 2 que tiene unos límites de core y le está funcionando estupendamente. O sea, ¿por qué? Porque han aplicado una lógica diciendo, oye, a lo mejor lo que necesitamos no es todo ese mega servidor. Entonces también el concepto cambia mucho para nosotros. Ahora es, aunque puedes usar muchos servidores, puedes hacer, si tú quieres pagar mucho, puedes coger el máximo nivel, eso es así, ¿no? Azure aguanta lo que la tarjeta aguanta. Lo que le echen, pero sí que es verdad que a veces también cambia un poco la filosofía. No es tanto el tamaño, sino es cuánto voy a usar y cuánto voy a pagar. Sí, de hecho, hablando del tamaño, siempre que yo hago una demo, lo que sea, aunque sea montando una máquina virtual o lo que sea, o sea, la gente se asombra cuando uno, porque es una cuestión de visión. Tal vez cuando uno dice, no, vamos a montar una máquina, una VM
con 128 gigas de RAM. Sí. Y la gente dice, ¡oh! Pero... Sí, sí, no, sí, incluso, o sea, hay que puedo llegar hasta donde yo quiera. Hasta 512 gigas, es decir, o un terabyte, o sea, al final vas a pagar por lo que usas. Es decir, si tú quieres, a nosotros nos viene bien, ¿eh?, que paguemos más, pero sí que es verdad que lo importante es eso, es saber lo que estás pagando, porque al final pagas por esos recursos que usas. O sea, yo creo que también es un cambio importante, y lo que tú decías, el precio. También es verdad lo que hay. Cada vez que tú creas una SQL Azure en una base de datos, tienes también alta disponibilidad y el backup automático, que eso no lo tienes en tu on-premise, que tienes que hacerlo tú. Te aseguras una serie de cosas que hay detrás. Entonces, sí que es verdad que también tienes que ver lo que hay detrás también, para valorarlo, exactamente. Correcto. ¿Algo más que quieras acotar sobre seguridad? No, es yo lo que os comentaba, que probarlo, y si veis que hay algún problema de seguridad, que habéis detectado cualquier cosa, porque es un error muy común, por ejemplo, que encontramos, es gente que usa unos tests de penetración para ver cómo está su servidor, obtiene la versión 12 de SQL Azure y dicen, oye, estamos trabajando con la versión 12 de SQL, que corresponde con una versión de on-premise 2014. Y digo, no, perdona, el tema es la versión 12 de Core, de Cloud, ¿ok? Entonces, eso es lo que si veis por cualquier cosa, veis cualquier tema de seguridad que creáis importante, creamos un caso de soporte que estaremos encantados de poder ayudar en resolver y aclarar esas dudas. Bueno, entonces sería todo por hoy. Los dejo por acá. Aquí tiene más videos. Chao, bye. Muchas gracias. Adiós.